Sean todos bienvenidos a un nuevo video, señores. En esta ocasión, como lo están viendo en el título, vamos a jugar Minecraft, pero en esta ocasión habrá un apocalipsis de Poppy Playtime capítulo 3. Y no nada más capítulo 3, también estarán de otros capítulos, así que hay que tener mucho cuidado. De momento lo que sí noto es que no hay árboles, hay algunos cuantos por allá. Creo que sería bueno dirigirme hacia esas casas para estar un poco más a salvo. Vamos a ver por aquí, hay muchos animales, eso es bueno. Y ese de ahí, ¿quién es? ¿Es Kissimissi? No eres mala, ¿verdad? Tú nunca atacas a nadie. ¿Hola? ¿Kissimissi? ¿No me hace nada? ¡Sí, no! ¡No me hace nada! ¡Bien, Kissimissi! ¡Perfecto! Pero hay que tener cuidado porque por allá hay muchos otros. Está PJ, está peleando con alguien. ¿Con quién? ¿Quién es ese de ahí? ¡Lo mataron! Acaban de matarlo, cuidado. Escuché ruido, era otra Kissimissi. Tenemos por aquí a otros Huggy-Wuggies pequeños. ¿Y ese de ahí quién es? ¡Viene hacia acá! ¡Ya me vio! Ya me vio, debo de tener cuidado con esa cosa. Sí, viene a atacarme, viene a atacarme. No hay madera como para hacerme una mesa de crafteo y algunas otras cosas. Por favor, atrás. Sí, quédate ahí, intenta golpearme. Intenta golpearme, no puede ser, viene otra cosa allá detrás. Ok, hay que tener cuidado. ¡Ah! ¡Ah! Me pegó. Vale, vámonos. Cuidado, Kissimissi. Kissimissi, por favor, no dejes que te ataquen. No, parece que no la atacan. Pues yo creo que ahorita de momento lo que deberíamos de hacer es ir hacia donde hay la madera, conseguir una mesa de crafteo y seguir teniendo cuidado con estas cosas. Hay muchísimos por aquí. Por acá hay un Huggy Wuggy. Oh, Dios mío, acaba de matar una oveja. Viene para acá, viene para acá. Ok, ok, Huggy Wuggy, no, por favor, Huggy Wuggy. Ok, vamos rápido por el cuero y nos vamos hacia la madera. Estamos muy a las afueras de todo. Debemos de buscar la manera de llegar a la ciudad. Por suerte creo que ya podemos ir consiguiendo algo de madera, pero esas cosas siguen viniendo hacia acá. Vale, pues va a ser un poco más complicado de lo que yo pensaba. Ahora vamos a hacer rápidamente mesa de crafteo, algunos palitos. Después vamos a revisar lo que hay en estos barriles. Tal vez podamos encontrar algo útil. No lo sé, comida o algo así por el estilo. Ok, por aquí puedo pasar. Muy bien, creo que estoy a salvo. ¿Hola? ¿No hay nadie aquí? Muchas cabezas. ¿Qué será eso? No lo sé. Bueno, vamos a revisar por acá. Creo que aquí estoy a salvo de momento. Espero que no haya nadie por aquí. De todos modos, voy a estar revisando los barriles a ver si podemos encontrar algo por aquí. Veamos, aquí no hay nada. Acá tampoco. Pues parece que no hay nada. Espera, ¿qué es eso que se ve ahí? ¡Es la tele! ¡Es el comercial! ¡Smiling Critters! ¡Es el comercial de Poppy Playtime capítulo 3! O bueno, más en concreto de los juguetes de la serie Smiling Critters. ¡Wow! ¡Se ve increíble! ¡Qué cosa tan bonita! ¡Uy! ¡Oh, acá hay otra! ¡Son dos teles! ¿Nos dirá algo esto? ¡No! ¿What? Ok, de un golpe la mandé a volar. Perdón, pues aquí en este barril tampoco hay nada. Acá no hay nada. Veamos por acá. Un congelador a menos 26 grados centígrados. Otra cabeza. Creo que sí son cabezas de personas. No lo sé. Amigo Huggy Wuggy, ¿eres bueno? Hay demasiados por acá. Hay muchísimos. Bueno, rápidamente ponemos esto aquí. Hacemos el pico. Espera, se movió. Cuidado, cuidado. Podría atacarme si me ve. Vámonos. Hay que meter. Ok, ok, ok. Acá hay otro Huggy Wuggy. Vamos por un poco de piedra. Podemos bajar un poco y tratar de buscar un poco de piedra por aquí. Ya teniendo piedra, me hice el hacha y el pico de este material. Incluso una espada de piedra para protegerme de esas cosas por la noche. Aunque, pensándolo bien, lo mejor sería conseguir lana para así hacerme una cama y evitar la noche, al menos por ahora. De igual forma, ya que vi algunos bloques de hierro por estas estructuras, decidí hacerme las herramientas y espada de hierro, incluyendo un escudo, para así arriesgarme acercarme más a estas cosas. Ok, cuidado. Uf, viene para acá, viene para acá. A ver, amigo, amigo, por favor, mírame, ven, atácame. Ok, ¿cuánto daño le hizo? Sí le bajó bastante, pero... ¡Oh! Bien, pudimos acabar con esa cosa fácilmente. Ok, ese sí da miedo. Amigo, ¿no eres malo? Pues parece que no, acaba de pasar justo frente a mí. Hola, ¿eres bueno? ¿Quién eres? Hola. Uy, uy, cuidado, cuidado. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Ah! Este sí es malo. Este sí es malo. ¿Lo ataca? No, no lo ataca. ¡Qué raro! ¡Ay, qué bueno que no puede abrir las puertas! Si no, sería horrible. Vamos a ver si podemos acabar con esta cosa. ¡No! ¡No intentes atacarme! Ok, cuidado, cuidado. ¡Ay, no! Lo ataqué. Y era bueno, era bueno. Y yo lo ataqué. Debo de quitar esto. ¡Vamos, por favor! ¡Ay, no! Los estoy atacando mucho, pero no puedo acabar con ellos. ¡Vamos, por favor! ¡Muere! No mueren, no mueren. Vamos, vamos, vamos. Llevo ya varios golpes y no se mueren.
¿Pero por qué? ¿Son indestructibles? No lo sé, no sé si sean indestructibles, pero de momento me está costando bastante trabajo. No creo que valga mucho la pena seguirlos atacando. ¡Vamos! ¡Mueran! ¡Mueran, cosas! ¡Bien! Pudimos acabar con ese de ahí. Bueno, seguimos atacándolo y sigue sin morir. ¡No muere! ¡No muere por ningún motivo! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Muere! Se rompió mi espada. Pues tengo esta de piedra. Podríamos continuar usándola hasta que se rompa. Ok, esto es malo. Un enemigo que en principio no me atacaba, no me hacía daño, lo ataqué sin querer y ahora, al parecer, no puedo acabar con él. Ya se me rompieron las dos espadas que tenía. Ajá, sí, ya se me rompieron. Así que lo único que me queda es irme de aquí y esperar a que no me recuerde. Aunque yo creo que eso es imposible. Seguro que me va a estar atacando cada vez que me vea. Cuidado acá, nada tampoco. Ay, no, viene hacia acá. Ay, no, 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 no. No, por favor, no vengas. Sí debería de ser capaz de entrar por aquí, así que voy a mantener la puerta cerrada. Lo único que me queda es encerrarlo. Vamos a hacer de momento otra espada más. Ya para evitar más riesgos, cavé de una buena vez un hoyo para encerrar a esta criatura. Así ya podía seguir explorando por mis alrededores para ver qué cosas más podía encontrarme. Hola. ¿Todo bien? Parece que todo bien. Muy bien. Escucho pasos. ¡Ah! Ok. ¿Quién dijo eso? ¿Quién está ahí? Hay alguien ahí, señores. Acaba de cantar. ¿Hola? ¡Amigo! ¡Amigo! Ok, cuidado, 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 cuidado. Oh, rayos, 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 rayos. Esto es malo, esto es malo. Es Bonzo Bonnie. Es Bonzo Bonnie. ¡Rápido! ¡Oh! ¡Oh! Casi me alcanza. ¿Podría acabar conmigo de un golpe? Tal vez. Vamos a ver. ¿Amigo? ¿Vas a atacarme? ¿Amigo? No me ataca. Creo que... No, 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 no. Debo de tener cuidado. Si me alcanza, es probable que me mate de un solo golpe. Vamos, amigo Bonzo, por favor. Quédate atrás, ¿sí? Ahí, ahí, quédate, ahí, quédate, ahí, quédate. Vamos. No te resistas. Necesito acabar contigo. Todavía no tengo armadura, señores. Sin la armadura, estas cosas podrían matarme. ¡Ah! ¡Ay, ahora sí me pegó! ¡Oh! ¡Ah! ¡Destruí el escudo de un solo golpe! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Eso es malo, eso es muy malo, eso es muy malo. Ah, no tengo madera, así que debo de ir por un poco de madera por acá. Vamos, 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 por favor, que no haya nadie por aquí. Bueno, el escudo solamente me va a servir para protegernos de un golpe. Así que debemos de tener mucho cuidado. Hay algunas criaturas que nos matan instantáneamente. Creo que vamos a tener que encerrarlo. No vamos a poder hacerlo de otra forma. Vamos, 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 quitemos ese bloque. Y ahora este de acá. ¡Rayos! ¡No se queda ahí abajo! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡No! ¡Lo volví a subir! ¡No! Ok, alguien más viene para acá. Ya se hizo de noche. ¡Bonzo, por favor! ¡Bonzo, estás ahí! ¡Hola! Amigo Bonzo, por favor. Ok, ahí viene. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Vámonos. Bueno, podríamos quitar estos bloques y de esa manera hacemos que se venga de nuevo para acá. No se queda abajo, rayos. Va a ser muy complicado. Ahí está, ahí está, ahí está. Lo podemos dejar ahí encerrado. ¡Bien! ¡Muy bien! Ahora sí podríamos seguirlo atacando. Pero antes de que otra cosa pase, vamos a dormir. La verdad es que quería eliminar a Bonzo aprovechando que ya estaba atrapado. Pero sinceramente, es que iba a ser una pérdida de tiempo, ya que mis espadas se gastarían antes de poder hacerle daño. Así que lo mejor sería seguir explorando esta misma estructura. Y qué bueno que lo hice, ya que encontré algunos yunques e incluso logré hacerme una armadura de hierro. Ya con esto podía acercarme más a los Huggies, aunque con mucho cuidado. Ahí hay algunos Huggies. Espera, ¿se están atacando entre ellos? ¡Wow! ¡Hay demasiados Huggies! ¡Mini Huggies! ¡Son exageradamente muchos! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Ok, 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 ok. Son minis, son minis, son minis. Así que no sabemos si nos puedan eliminar de un golpe. Vamos a revisar. Es probable que esos Huggies no se muevan. No lo sé, vamos a ver. No, no se mueve. Intentan asustarme, pero no se mueven. ¿Amigo? No se mueve, no, 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 no. No se mueve, no se mueve, no se mueve. Lo siento, pero debo de acabar contigo. Mini Huggy. Cuidado, cuidado. Cuidado porque a pesar de que estos no se muevan, no sé si los demás sí se muevan. Además hay dos grandes por allá. Bueno, pues al parecer por aquí parece que ya no hay nada más. Vamos a seguir adelante y vamos a buscar más cosas. Y estoy viendo, ¿qué es eso que se mueve allá adelante? ¡Es Bobby! ¡Wow! ¿A dónde se fue? ¡Bobby! ¿What the? ¿Qué acaba de pasar?
No me digas que fue esta cosa de aquí, ¿o sí? Oh, por Dios. ¿Quién es? ¿Qué le pasó a Mommy? ¿Qué le acaba de suceder? Creo que es Catnap. No lo alcanzo a ver bien. No. No debemos acercarnos a él o si no podría matarnos. ¡Si pudo matar a Mommy! A nosotros definitivamente nos podrá eliminar de un solo golpe. Muy bien, pues vamos por acá entonces. Ok. ¿Hay un zombie aldeano por aquí? Oh, cuidado. ¿What? Necesito hacerme una cubeta. Ay, no tengo hierro. Ocupo conseguir algo de hierro. Ok, PJ, no sé a dónde se fue. Ah, ya lo vi. ¿Será que podemos derrotarlo? Me voy a acercar acá y me voy a encerrar aquí. Y de alguna manera voy a tratar de atraer su atención. Acércate, amigo. Vamos. Ok. Ya me vio. Rápido, ya está. Oh, no se alcanza a meter. Vamos, PJ, por favor. No te metas, amigo. Si se mete, me muero. Esto es malo. Eso estuvo feo. Ok. Rápido, tenemos materiales suficientes como para hacer otra espada. ¿Cuánto daño puede llegar a hacer PJ? No lo sé. Yo creo que puede acabar conmigo de un golpe también. ¿Estás ahí, PJ? ¿Hola? Ok. Vamos. Amigo PJ, creo que no intenta atacarme. Ay, no, creo que no. ¿Y por qué lo estuve golpeando si no intentaba atacarme? Amigo, cuidado, se enojó. No me había visto bien, no lo sé, pero ahora sí me está persiguiendo, vámonos. Ay, no, Mommy. Ok, PJ sigue atrás. No puede ser. Catnap va tras Mommy. ¡No! ¡Wow! Ok, viene tras de mí. Corre. Me vio. Viene. Ok, rápido. Tengo que irme. Es muy rápido. Es demasiado rápido. Sí, podemos. Podemos perderlo. Contra Catnap podríamos tratar de conseguir caída de pluma. Cuidado, escuché un Enderman. No viene a atacarme. Bien. Bueno, de hecho, lo que tenemos no está tan mal. La armadura de hierro es buena, solo que se queda bastante corta para algunas cosas. Además, necesitamos muchos materiales. Tenemos buenas herramientas gracias a todo el hierro que encontramos aquí. Pero en cuanto a armas, creo que sí necesitamos armas mejores. Necesitamos espadas tal vez de diamante o de netherite y ponerles filo para tratar de acabar con esas cosas más fácil y más rápido. Contra Catnap solamente necesitamos estar bajo un techo y tener caída de pluma 5. Sí, yo creo que sería lo único. Deberíamos de ir a minar para conseguir un poco más de hierro, diamantes y otros materiales. Por el momento, creo que al menos piedra sí podemos conseguir fácilmente. Ahora la pregunta es el hierro. ¿Podremos conseguirlo de aquí? Pues ya comenzando con el túnel, la verdad es que ya me estaba quedando sin visión y no encontraba nada de carbón como para hacerme antorchas. Así que antes de que se haga de noche, me puse a talar un par de árboles para ya quemándola tener carbón vegetal. Y claro, mientras este se hacía, pues iría consiguiendo algo de comida gracias a los muchos animales que habían aquí. Ya estando listo el carbón, hice las antorchas y ahora sí logré terminar de hacer la entrada a la mina. Ahora sí podía comenzar a hacer el túnel principal para luego en este mismo hacer varios túneles secundarios en donde realmente encontraría los minerales, aunque la verdad no estaba teniendo nada de suerte encontrándolos. Tan solo llegué a encontrar algo de hierro, aunque no lo suficiente, así que se me ocurría seguir encontrando hierro en las distintas estructuras de aquí arriba, hierro que por lo menos me iba a ayudar para hacerme más picos y continuar con las minas. Por cierto, ya que contaba con algo de este, pues aproveché en hacerme una cubeta e ir por algo de agua en la superficie, para así evitar los charcos de lava que habían aquí, y posiblemente picaría esta obsidiana para más adelante. Pero ya siguiendo con el tema de los minerales, logré encontrar algo de oro e incluso un par de diamantes. ¡Fuu! Pues ya está, señores, ya hemos minado bastante. Perdimos bastante tiempo tratando de conseguir el hierro en la parte de arriba, y acá batallándole un poco con el tema de la lava. Incluso fuimos por cubeta de agua para poder convertirla en obsidiana, ¿verdad? Y que no nos estuviera ahí afectando, pero lamentablemente nos siguió afectando, así que bueno, ni modo, ¿qué se le va a hacer? Dejé algunos diamantes por allá, no fueron tantos, la verdad es que apenas logré conseguir unos 4 o 5 menas aproximadamente. Ahorita de momento, lo ideal antes de ir por el diamante, antes de hacerlo necesitamos libros, entonces tenemos dos opciones, o eliminamos un montón de vacas, o nos vamos a la ciudad para tratar de conseguir algún libro por ahí, ¿vale? Alguna librería, o si tenemos suerte,
encontrar una biblioteca. Estaría genial. Creo que es de noche. Podemos dormir. Así que sí, señores. Yo creo que deberíamos de ir a buscar alguna librería. Yo espero que con esta armadura sea suficiente. Y que no nos enfrentemos a enemigos demasiado poderosos. Me da un poco de miedo Jugiwugi porque es el único capaz de eliminarme de un solo golpe. Así que... o bueno, no él solamente, sino muchos, muchos otros. A ver, por aquí tenemos bastante cuero. Necesitaría encontrar cañas de azúcar. Eso podría ser complicado. Pero bueno, yo creo que eso ya lo haríamos investigando la ciudad, ¿verdad? Sí, eso ya investigando la ciudad. Tal vez por ahí podamos encontrar. De momento por aquí tenemos pollo cocinado y tenemos un poco de bistec. Así que al menos por la comida no nos vamos a preocupar tanto de momento, ¿verdad? Vale, pues entonces vamos. Deséenme mucha suerte. Ok, aquí viene ese de ahí. Tenemos que acabar con él antes de que se nos acerque. ¿Cuánto daño puede llegar a hacernos? No lo sé, la verdad. ¿Será cosa de dejar que nos golpee? Bueno, por lo menos no rompe el escudo, así que parece que no es letal. Si me da un golpe, no me hace tanto daño de momento. Atrás, quédate ahí, sí, por favor, amigo, muere. ¡Vamos! Pero es que es demasiado complicado poder acabar con estas cosas de pocos golpes. Ocupo muchísimos. Y otra vez la espada se va a romper en cualquier momento. No creo que sea la mejor opción pelear contra ellos. Vale, ahí está PJ. Al parecer... ¿Qué es eso? ¿Qué se oye? ¡Mira! ¡Mommy! Está... ¡No! ¡Fue ese mini Jugi! El mini... ¡Cuidado! 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 Se escuchó un mini Jugi por ahí. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Pero hay muchas mamis ahí. Tres. ¡Está atacando! ¡Wow! ¡El mini Jugi puede matar a Mommy Long Legs! ¿Puede escalar? No lo sé. Vamos a ver desde aquí. ¡Puede saltar! Ese Jugi intenta atacarla. Y al parecer Mommy puede escalar los edificios. ¿Será mala? ¿Si me ve me intentará atacar? Yo creo que sí, pero... Vale, pues por ahí creo que no debo de pasar. Vámonos por este lado. Tal vez aquí podamos encontrar algo. Vale. Parece que por aquí hay salidas, así que nada más sería cosa de salir por aquí, ¿vale? Bueno, ya está. Ok, esa cosa viene para acá. ¡Rayos! ¡Demonios, demonios, demonios! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Viene para acá, viene para acá! ¿Quién es ese? No lo sé. ¿Es el perro? Creo que sí es Doctai. No puede ser, mini Jugi. Más mommies. ¡Rayos! Hay demasiados enemigos por acá. Me van a alcanzar estos Doctais. Creo que sí son Doctais. ¡Bunzo! ¡Ahí hay un Bunzo! Hay muchos por acá. Vamos, vamos, necesito resguardarme. ¿A dónde puedo llegar acá? Por aquí. Sí, vamos a escondernos. Estaremos a salvo por aquí. ¿Viene para acá, Bunzo? ¿Se escucha? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahí está. Él ya me vio, viene para acá. Pues lo mejor sería seguir sin haberlo eliminado. Recuerden que Bunzo podría eliminarme de tan solo un golpe. Así que mejor rodea la zona para salir de ahí. Aunque la verdad, los alrededores de la zona estaban aún peor. Cuidado, cuidado, cuidado. Se escucha un Jugi, un Jugi, un Jugi, un Jugi, un Jugi. Vámonos. No, 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 no. Aquí hay demasiados. Siempre y cuando pase corriendo por ahí, no debería de haber ningún problema. Vámonos, ya está, ya está. Dejé atrás al Jugi. Bien, bien, por lo menos ya no me persigue. No, aún me sigue. ¡Oh, no! Ya ni siquiera me alcanza a ver y de todos modos viene para acá. Ok, eso es malo. ¿Cómo acabamos con él? Necesito buscar la forma de acabar con él. Va a venir hacia acá, eso es seguro. Vamos a tener que cavar un hoyo aquí. Y necesito madera. Es muy rápido. Es muy rápido. Ok, aún viene para acá, viene para acá. Viene saltando como un conejo. No creo que sirva de mucho hacer esto. Puede saltar, pero vamos a intentarlo. Hacemos trampillas, corre, 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 corre. Casi me alcanza. Y rápido, vamos y las colocamos justo en esta parte. Ahí está, ahí está. Muy bien, ya quedó, ya quedó. ¡Cáete ahí, cáete ahí! No puede ser, no puede ser, va a ser más complicado. Necesito que se caiga ahí. ¡Ah! ¡Ah! Está muy cerca, está demasiado cerca. Puedo morir si no me voy alejando poco a poco. Ya sé qué es lo que puedo hacer. Es verdad, sé qué puedo hacer. Vamos a ver, necesitamos hacer algo con respecto a ese. Nos viene persiguiendo desde la ciudad y no podemos acabar con él. Lo único que se me ocurre es hacer esto. Ponemos otra trampilla aquí y otra acá. Vamos, amigo, quédate ahí. Cae, 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 cae. No cayó, no cayó, no cayó. Vamos, cáete ahí. ¡Ay, se cayó! ¡Oh, se cayó, se cayó, se quedó ahí! Por favor, amigo, no me veas así. No me veas así, por favor. Ok, ya la dejamos ahí encerrado. Pues vamos a poner esto. De esa manera ya no debería de ser capaz de golpearnos. Lo siento mucho, pero era la única forma que se oye.
Ok, no sé qué fue eso. Ah, qué mal. Desafortunadamente en la ciudad hay mucho peligro. No podemos entrar. Hay demasiados enemigos. Y parece que los edificios están vacíos. Si acá en este pequeño pueblo cerca de la ciudad pueda encontrar algo. Ay, no, hay huggies ahí. Ok. ¿Una casa en construcción? ¡Eh, mira! Hay más de esos pequeños. ¡Hola, amiguitos! ¿Son buenos? ¿Amigo? Sí, no me hace daño. ¿Qué es? Es un gatito, son gatitos. Ok, vamos a dejarlos ahí. ¡Ay, no puede ser! ¿Otro como tú? No puede ser, es otro igual. ¡Otro igual allá! Vale, necesitamos rayos. Rayos, son varios de ellos. No, parece que por acá hay demasiados enemigos también. Creo que ellos también pueden subir hasta acá. Así que hay que tener mucho cuidado. ¡Huggy Wuggy! Pero se queda ahí, ¿será malo? ¿Y quién es ese que está ahí atrás? ¿Es Catnap? Creo que es Catnap. Se escucha algo muy feo por ahí. ¿Hola? ¿Amigo? ¿Hay alguien ahí adentro? Esta casa no está terminada. No tiene piso tampoco. Acá tampoco. Escucho a Mommy Long Legs. Se escucha bien bajito, pero sí la escucho. No, me parece que no voy a poder encontrar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Hay demasiados por acá! No, no puedo ir hacia allá. Si voy, me van a matar. Aún con armadura de diamante, creo que de todos modos me matarían. ¡Oh, Dios! No, 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 no. Viene para acá. Son muchos. Son muchos. Corre, 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 corre. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¿Hacia dónde? No lo sé, ¿hacia dónde podremos ir? Con cuidado. ¿Qué está haciendo, Mommy? Intenta atacar a Huggy Wuggy. Por lo que veo, sí, lo intenta atacar. ¡No! ¡Wow! ¡Esa Mommy puede matar al Huggy! ¡Corre, corre! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Viene para acá! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Tenemos un problema! ¡Tenemos un problema! ¡Cuidado, pollito! ¡Me asustó el pollito! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vete de ahí, vete de ahí! ¡No, vámonos! ¡No podemos! Y parece que ninguna casa tiene muebles adentro. No puede ser, no puede ser. ¿A dónde nos la llevamos? ¿Dónde la escondemos? Tendremos que tenderle una trampa, ¿pero cómo? Ok, esto es malo. Esto es demasiado malo. La estoy dejando atrás, pero en cuanto salgamos de la casa, o del refugio en este caso, nos va a seguir persiguiendo. Y ahí vienen esos dos. Vámonos, tenemos que irnos. Hay que hacer entonces el pico de diamante. Conseguimos la obsidiana y nos vamos al Nether por un poco de lava. Creo que es la única forma de derrotar a estas cosas. Ya teniendo el pico de diamante, fui por las zonas de antes en donde había hecho obsidiana. Aquí me la pasé picando mucho de esta por el día y tarde. Y mientras la picaba, me puse a pensar sobre si en realidad la lava podría ser eficaz contra estas cosas. Sé que los podría ralentizar o algo por el estilo, pero dañarlos tanto como para eliminarlos, pues la verdad no lo sé. Señores, había muchísima obsidiana. Ya conseguimos lo más que pudimos. A ver, ahora la buena noticia es que parece que no tenemos que ir al Nether para conseguir más lava. Ahorita de momento lo podemos hacer con la lava que hay ahí arriba. Pero bueno, a ver, aquí tenemos lava. Esta lava la podemos utilizar para hacer algo súper interesante que se me ocurrió mientras estábamos corriendo de estos enemigos y cuando le pusimos la trampa a esa criatura que saltaba. No sé muy bien cómo se llama. Creo que es un Smiling Critters. Todavía no tengo la experiencia suficiente. Tal vez deberíamos ir al Nether a conseguir un poco de experiencia más adelante. Pero ahorita, de momento, lo que quiero hacer es lo siguiente. Veamos rápidamente. Todo bien. ¡Ah! No, no, todo bien, no. Estaba este por aquí. Cuidado. Rayos, 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 rayos. Esto es malo. ¿Le haremos daño con esta cubeta de lava? Vamos a probar. ¿Ok? Si le hacemos daño, no es tanto. No, no es tanto, no es tanto. Corre, 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 corre. Creo que si me tocan sí pueden matarme de un golpe. Tendremos que ir a escondernos. Y en una de esas, a ver si podemos encerrarlos. Si nos venimos de este lado, en teoría no pueden llegar hasta acá. Oh, ok, eso es malo, pero está bien. Ya está. Por aquí nos podemos ir. Espero que no haya nadie por aquí, ¿no? Parece que no hay nadie más. Salimos por acá. Ahora sí podemos irnos por este lado. Mommy Long Legs. Cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Saltó? No sé a dónde se habrá ido, pero saltó. ¡La mataron! Volvieron a matar a otra Mommy Long Legs. Creo que a esos ya los pudimos dejar allá, ¿verdad? Sí, ahí siguen. Ahí siguen saltando. Entonces, lo que podemos hacer para acabar con ellos sería... probablemente aquí hacer mi casa sería buena idea, ¿eh? No, no se ve nada mal. Entonces, yo creo que lo que deberíamos de hacer sería una zona alrededor de aquí en donde pongamos lava. Hacemos un agujero que sea bastante profundo donde caigan estos monstruos y así podamos eliminarlos. Y los que no se mueran porque son inmortales, pues se quedarán ahí sufriendo por el resto de su vida. Así que bueno, yo creo que sí vamos a necesitar mejores encantamientos. Deberíamos de ir al Nether, conseguir experiencia, encantar este pico de diamante y encantar una pala que hagamos con diamante, ¿vale? Bueno, yo creo que el portal lo vamos a poner de este otro lado. Sí, por acá.
Oye, qué bien, hemos tenido mucha suerte. Pues hay mucho diamante por aquí. Si no mal recuerdo, en Vedro casi no salía diamante. Pero ahora con las nuevas versiones parece que hay muchísimo más que antes. Ponemos entonces la obsidiana por aquí, un lingote de hierro y este pedernal serán suficientes para hacer el encendedor e ir al Nether. Ponemos los cofres y aquí vamos a ir guardando todo esto. Estamos en un lugar bastante tranquilo. Creo que por aquí podríamos conseguir bastante cuarzo sin problema. ¡Wow! Pero miren nada más esa cantidad de experiencia que estamos consiguiendo en este momento. Ya llegamos al nivel 10. Pues al comienzo sí que me estaba resultando fácil poder conseguir experiencia gracias a la exagerada cantidad de cuarzo que había en donde aparecí. Sin duda, si continuaba así, iba a poder encantar todas las partes de la armadura y hasta incluso un par de herramientas junto a mi espada. Aunque ya al ir a otras zonas y bordes de islas del Nether, sí se me estaba dificultando un poco gracias a los piglins de aquí, por lo que tuve que picar en otras zonas para evitar esto. Ya estaba logrando conseguir menos experiencia, pero de igual forma, ya con la que tenía, era más que suficiente. ¡Muy bien! ¡Ya está! Tenemos 40 niveles de experiencia. Pudimos haber conseguido más, pero no pudimos. Lamentablemente. Principalmente por el tema de que el pico se puede romper en cualquier momento, así que mejor decidí venirme antes de que pasara algo malo. Bueno, ahorita mismo lo que vamos a hacer es la mesa de encantamientos, así que vámonos hacia arriba, por el cuero y allá la hacemos, que por cierto ya es de noche. Y por suerte encontramos una bastión cerca allá en el Nether, donde encontramos este escombro ancestral y un patrón de estandarte, pues de la trompa de los piglins. Tal vez los podamos usar para más adelante, no lo sé, ya veremos. Veamos, aquí está, tenemos algo de cuero. Por suerte veo que hay muchos animales por aquí cerca, a lo mejor podríamos encontrar más vacas. Sí, de hecho se acaba de generar una vaca por allá, pero todavía me falta el papel. ¿Cómo conseguir la caña de azúcar? Esa es una muy buena pregunta. ¿A dónde debería de ir para conseguirla? En alguna casa debería de haber cañas de azúcar o algo así. Ya me vi esa cosa, ¿verdad? Viene para acá. Ok, ese sí es Dog's Day. Sí, ese sí es Dog's Day. Se parece muchísimo. Vale, vámonos. Por acá no hay nada. Vamos, cañas de azúcar, hui woogie. Hay demasiados enemigos por acá. Ok, eso es malo. Ajá, por ahí no. Por ahí no, y Dog's Day me sigue persiguiendo. Vámonos, vámonos. Yo sabía que salir podría llegar a ser peligroso, pero igual salí. Necesitamos buscar las cañas de azúcar, por favor, en algún lugar. Vamos, vamos, vamos. Por aquí tendría que haber libros, papel, cañas de azúcar, lo que sea. Cualquier cosa me podría servir en este momento. Ok, ok. No, 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 no. Eso es malo. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Me van a matar, me van a matar. Yo sabía que no debía venir para acá. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh, menos mal! ¡No hace tanto daño ese! ¡Oh, eso estuvo feo! ¡Eso estuvo demasiado feo! No puede ser, y por acá hay más de estos. Vale, vaquita, lo siento mucho, pero necesito más cuero. Bien, tenemos un montón. Por acá, vamos a ver. Debe de haber algo ahí, no sé, algún... lo que sea me puede servir en este momento. Hay demasiados enemigos. Ok, por ahí parece que hay algo. Hay demasiados enemigos, hay demasiados enemigos. ¡Mami, Lonlex! Ah, no, esto solamente es una piscina, no hay nada más por aquí. ¡Oh! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! Me las llevo, me las llevo, me las llevo. Vámonos, 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 vámonos. Ahora sí, tenemos algo de cañas de azúcar. Y hay demasiados enemigos por aquí. No sé por qué me vine. ¡Oh! No debía haber entrado a este lugar. ¿Esto no hace daño? Creo que no. No, 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 no. Pasé por un lado de ellos y no hicieron daño. Este de acá. Cuidado, un Smiling Critters. Ok, acá no, 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 no. Viene Mommy Lolex. Oh, Dios mío, esto es demasiado. Necesitamos escapar de aquí. Si nos atrapan, con uno de ellos que me toque es suficiente para matarme. Cuidado, aquí viene otro. Amigo juguete, por favor, quédate atrás, ¿sí? Un poco de experiencia. Vienen para acá, vienen para acá. Y aquí están los huggies. Ok, si tenemos suerte, tal vez los huggies puedan acabar con ellos. Sí, 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 tal vez los huggies puedan acabar con ellos que vienen persiguiéndonos. No puede ser, mami ya llegó hasta acá. ¡Vámonos! ¡Mami, por favor, no! Vamos, 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 rápido, Nervo, rápido. Déjala muy atrás, porque si la dejamos por aquí nos va a perseguir apenas salgamos de la casa. Tenemos que alejarlo lo más que podamos de aquí. Lo siento, vaquita.
Bien, 20 de cuero, está perfecto. Vamos, 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 vamos. Espero haberlo dejado demasiado lejos de aquí. Sí, ya no me sigue, ya no se alcanza a ver. Muy bien, entonces ahora lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Solo conseguí una de cañas de azúcar, no puede ser. Está bien, con una es suficiente. Vamos a dejar esta lava por aquí y vamos por el agua de abajo y hacemos agua infinita de una vez. Bien, ya con esta agua podemos hacer agua infinita. Ahora yo creo que deberíamos de tener una zona de cañas de azúcar. Probablemente, bueno, para empezar aquí podríamos dejar esta, pero podríamos hacerla por acá, y aquí hay otra vaquita. Lo siento, amiga vaquita, pero muere. Va a quedar bastante grande esta zona. Yo creo que sería bueno aquí. Pues comencé haciendo dos líneas en la tierra. En ambas les coloqué agua e hice crecer las cañas de azúcar con el polvo de huesos para así pasarlos a esta zona. Ya luego de esto, mientras más esqueletos aparecían, decidí seguir excavando y marcando una gran zona en forma de cuadrado. Aquí colocaría toda la lava para evitar el acercamiento de cualquier criatura. Pero bueno, ya solo quedaba eliminar a las criaturas para ver si podía obtener algo más de experiencia y polvo de hueso. Ok, pues no pude conseguir tanta experiencia como me hubiera gustado, pero estuvo bien. Y en cuanto a los esqueletos, veamos, me dieron 22 de hueso. Está bien, está perfecto, con eso es suficiente. A lo mejor en esta cosa me persiguió durante toda la noche, pero no creo que sea mala. Amiguito, ¿eres bueno? Pues no me hace nada. Si me acerco, no me pega, no me pega. Vale, pues parece que es bueno. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es utilizar todo este hueso y vamos a hacer crecer todas estas cosas. Esto está rotísimo. Oh, oh. Cuidado, viene Doxday. Doxday, por favor, no le hagas nada a ese de ahí. ¿Cómo se llamará? No me acuerdo. Pero por favor, Doxday, no le hagas daño, ¿sí? Con esto podemos dejarlo suficientemente lejos. Ahora solo tenemos que perderlo. Bien, ya lo dejamos bastante atrás. Ahora sí, vamos a conseguir todas las cañas de azúcar que podamos. Y con esto hacemos los libros. 21 libros. Ahora solamente necesitamos un poco de madera. Pero tal vez podría tratar de conseguir por aquí alguno de estos retoños y plantarlos. Sí, será mucho mejor. Pues mientras conseguía un par de retoños de los árboles, también me centraba en hacer crecer las cañas de azúcar, pero conforme iba talando un par de árboles y recogiendo los retoños, me daba cuenta de que las cañas no estaban creciendo por su cuenta. Quizás sea un error, pero sea como sea, si esto seguía así, así no iba a poder conseguir los libros. La verdad, ya no sabía qué hacer con las cañas de azúcar, pero bueno, por lo mientras me centraría totalmente en tan solo conseguir ese cuero de las vacas. Tan solo tenía que alejarme un poco hacia las zonas planas vacías para que estas aparezcan más de lo habitual y así pueda conseguir más y más cuero. Sin duda, con esto ya iba a tener mis estanterías para poder tener mi zona de encantamientos. Bueno, ya conseguimos todo el cuero que necesitábamos e incluso más. Hice algunos libros de más solo por si pudiéramos conseguir más adelante algunos encantamientos ahí con eso, ¿verdad? Ya vimos que este de aquí no nos hace daño y este de acá no se muere por más que lo golpeemos. No estoy muy seguro cómo acabar con él. Tal vez hay una posibilidad de acabar con él utilizando la lava. Pues sí, podríamos intentarlo. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien, así que se vaya muriendo. Oh, oh. Al agua, al agua, al agua. Bien, bien, bien. Veamos. A ver, amigos, van a tener que morir. Bien, se murió. Perfecto, pues por lo menos ya vimos que la lava sí les hace daño. Y muchísimo. Así ya no voy a perder mi espada. Ok, y había un pequeño problema con las cañas de azúcar. No crecían, así que tuve que revisar rápidamente algunas cosillas del mapa. Y creo que ya se solucionó, porque ya empezaron a crecer. Pues no se muere por nada del mundo. Ya lo ataqué varias veces. Ya le puse mucha lava y aún así no se muere. Ahí está, ya se murió. Es demasiado resistente. Bueno, pues entonces ahora sí, vamos a ir haciendo las estanterías y los libros, así que nada más es cosa de esperar tantito a que crezcan. Igual yo creo que podría quedarme durante la noche para conseguir un poco de hueso y conseguir más rápidamente cañas de azúcar, ¿verdad? Vamos a hacer crecer las cañas de azúcar. ¡Ya veo! Ahora sí están tardando más en crecer. No sé exactamente qué era lo que tenía el mundo, pero por esa razón crecían tan rápido apenas con un polvo de hueso. Ese Kavna parece que solo ataca de noche. No lo sé. Bueno, no me ha atacado de momento, pero igual necesitamos deshacernos de él. ¿Cómo lo hacemos? Si le pegamos, nos va a empezar a perseguir, ¿no? Sí, nos va a empezar a perseguir. Oh, espera. ¡Ah! Está atrapado por el agua, ya veo. Las corrientes de agua no permiten. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me alcanzó a golpear! Ok, eso estuvo demasiado horrible.
¿Cómo le hacemos para deshacernos de él, rayos? Bueno, creo que ahorita de momento lo podemos dejar ahí. Sí, podríamos dejarlo ahí. Pero en teoría no me debería de poder atacar. ¿Vale? Entonces ahora sí, hacemos el papel. Y con este, más libros. Muchos más, 58. Pues ya está, con esto podemos hacer una muy buena cantidad de estanterías. Y de momento, de forma provisional, yo creo que las vamos a poner por acá. Ahora sí, vamos a revisar. Creo que lápiz lazuli lo dejamos en aquel cofre. O en el cofre de abajo, vamos a buscar. Ok, tenemos un pequeño problema. No hay lápiz lazuli. Y si no tenemos lápiz lazuli, no podemos encantar el pico. Sí, no tengo lápiz lazuli. Creo que tengo que ir a buscarlo. Ah, bueno, lápiz lazuli, sí hay posibilidades de encontrarlo en la ciudad. Voy a revisar de rápido, aunque la verdad, híjole, tengo algo de miedo de ir hacia allá porque hay un montón de monstruos. Tan solo aquí ya está Mommy. Creo que ya me vio. Cuidado. Pero en cuanto a lápiz lazuli, pues sí podríamos llegar a encontrar en la ciudad o en este pequeño pueblo. Si estamos por el techo de los edificios, no debería de haber ningún problema, ¿verdad? ¿Hola? Antes había muchísimos monstruos. ¿Ya se mataron entre ellos? ¿Por qué se están atacando entre ellos? No tengo idea de por qué se... Cuidado. ¿Hola? ¿Quién hace ese ruido? Por favor. Es alguien por aquí matando a otra, a otro monstruo, ¿verdad? ¿Eso no es lápiz lazuli? No, creo que es azulejo nada más. Veamos, por aquí no hay... No hay. Acá tampoco. ¡Ah! ¡Están matando a Mommy Long Legs! ¿Quién es? ¡Dog Day! Me parece que es Dog Day. Se peleó con Mommy Long Legs y la mató. Y hay muchos retoños. Vale. Cuidado. ¡Oh, oh! Me veo... ¡Rayos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abrió la puerta! ¡Corre! 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 Está. ¿Puede abrir la puerta? O sin querer la abrí. Creo que yo la abrí, sin querer. Vale, aquí hay retoños. Me los voy a llevar. Todo esto me va a servir. Lapislázuli. Por aquí no hay. Allá arriba pareciera que hay, pero no, no es. Mientras más me acercaba a la ciudad, más de estas cosas aparecían. Y sí que era complicado buscar así. Lo peor es que seguía sin encontrar el lapislázuli, ya dando vueltas por la ciudad. Y al seguir sin encontrarme nada, decidí que lo mejor sería hacerme otro pico e ir por el lapislázuli a la mina. Y a pesar de que no estaba consiguiendo mucho de este, me parece que podría ser lo suficiente que necesitaba al menos solo por ahora. ¡Fuu! Señores, pues bueno, me hubiera gustado conseguir un poco más de lápiz lazuli. Se me acabaron los picos. Dije, voy a acabármelos a ver si de pura casualidad por ahí sale algo más. Pero no, solo conseguí 47 de lápiz lazuli. Pues con esto es suficiente para poder ponerle fortuna a este pico. Y una vez teniendo fortuna, picamos los diamantes y vemos qué más cosas podemos hacer. Bueno, de hecho, vamos a ponerle eficiencia a esta pala de diamante que nos encontramos por ahí en un cofre para poder hacer lo que queríamos hacer, ¿no? También tengo bastante piedra que puedo utilizar para construir mi casa durante los siguientes días y hacer un refugio lo más seguro posible de estas cosas. Bueno, este me cae bien. Yo creo que deberíamos de encerrarlo entre vidrio, no lo sé. Ya veremos. Y a ver si nos sale eficiencia para la pala. Irrompibilidad 3. No estaría mal, pero quiero irme directo por fortuna. Bueno, de hecho, en la pala sí podríamos tener irrompibilidad. Necesito mucha suerte ahorita. Mucha, mucha suerte. Irrompibilidad 3, qué mal. Vale, pues entonces vamos a tener que hacer un afilador para volver a intentar encantar el pico. Desencantamos el pico de diamante y ahora sí, vamos a intentarlo nuevamente. ¡Fortuna 3! ¡Ahí está! Esperemos que aparte de fortuna, sí, irrompibilidad y eficiencia. Ya está, ya lo tenemos. Y así podemos picar estos diamantes sin mayor problema. Qué lástima que el pico se pueda romper en cualquier momento. Ahora sí, creo que deberíamos de poder picar los diamantes que encontramos mientras estábamos minando. No fueron muchos, pero hay que revisar muy bien porque, ajá, hay algunos medios escondidos. Pues ya con fortuna logré conseguir hasta 33 diamantes. O sea que ya podía hacerme la armadura totalmente completa e incluso hice un pico para así poder arreglar mi pico encantado. Y bueno, ahora ya nada más sería cosa de encantar también la armadura. De hecho, debía haberme esperado para reparar el pico. Qué mal. Bueno, no importa. Lo importante sería conseguir protección 4 en la armadura. Dejé la lápiz lazuli abajo. Está bien, de todos modos, ahorita de momento no nos vamos a poner la armadura. No, hasta que esté completamente encantada. Creo que por el momento podemos sobrevivir bastante por aquí. Y ahora sí, ha llegado el momento de hacer lo que quería hacer. Va a ser algo tardado. Va a ser difícil hasta cierto punto, pero es necesario. Con esta lava, y no nada más esta, voy a tener que ir por más lava. Vamos a hacer una zanja alrededor de todo lo que sería mi refugio. Vamos a ponerle la lava y de esa manera vamos a poder acabar con esas cosas. Es una trampa ideal para poder eliminarlos. Hacemos un par de cofres.
y dejamos por aquí toda la piedra. Y ahora sí, vamos a ponernos a cavar este agujero en donde se van a morir esas cosas de allá. Pues ya con la pala que tenía, iba a ser sencillo hacer este gran hoyo. Este lo haría hasta de 5 bloques de profundidad. Y aún así, lo hice de manera muy rápida, teniendo esta pala encantada. Ya solo quedaba ponerla a cada cierta distancia de bloques para que así ninguna criatura pueda pasar. Pero claro, para que estos lleguen hasta aquí, iba a necesitar algunas trampillas. Pero al estar tan cerca la lava, esta se quemaría al instante. Tan solo me quedaba una opción. Ya tenemos completamente terminada toda esta zona. Ahora lo único, ahora solamente nos falta una cosita más. Y serían las trampillas. Pero tienen que ser trampillas que soporten el fuego. Si le pongo trampillas de... madera de roble, pues se van a terminar quemando. Así que vámonos al Nether. Vamos a conseguir un poco de esa madera. Y antes de irnos, pues vamos a utilizar estos diamantes. Hacemos un hacha, ya que sí la vamos a necesitar. Y hacemos una espada de diamante. Muy bien. Pues fui por algunos tallos escarlata. Y qué bueno que habían muchos árboles de estos por aquí. Así que tan solo tendría que quedarme un buen rato talándolos. Y por suerte no habían tantos mobs por estas zonas, por lo que sería muy fácil poder talar. Ya teniendo la cantidad suficiente de madera, hice las trampillas escarlatas y comencé a colocarlas en ambos bordes del hueco que cabé. Esto sería algo tardado, pero era necesario si quería eliminar fácilmente a esas criaturas. Por supuesto que tenía que darme prisa para así tener la chance de probarlo apenas lo termine, ya que estas criaturas no me iban a esperar para nada. Pero bueno, ya una vez terminado todo, aproveché en también poner las trampillas sobre el agua que estaba en mi zona de cañas de azúcar. Muy bien, pues ya tenemos todo esto listo. Vamos a ver qué tan bien nos ha salido esto, poniéndolo a prueba como la trampa que se supone que es. Que de hecho Catnap sigue por acá quemándose. Sí, ese es inmortal. Se va a quedar ahí por siempre. Qué bueno que la hice así de grande. Si la hubiera hecho de solo 3 bloques, estaría aquí todo el tiempo y eso estaría muy feo. Bueno, así está bien. Vámonos entonces por el lapislázuli. Vamos a encantar esta espada de diamante y vamos por nuestras primeras víctimas. Y ahora vamos a revisar la armadura. Protección contra explosiones, protección 3, protección 3 y solamente protección 3. Está bien, vamos a ponerle protección 3 a la pechera con irrompibilidad. Nada mal. Protección 4 para las grebas, pero para la espada castigo 5. Pues sí, creo que castigo 5 estaría mejor. Vamos, tratamos de eliminar algunos animales, conseguimos experiencia y nos empezamos a traer a nuestras primeras víctimas. Si esto que acabamos de hacer funciona con Mommy Long Legs, entonces nuestro trabajo habrá funcionado. Y así podríamos hacerle con todas esas criaturas. Uy, Huggy-Wuggy. Necesito hacer que Huggy-Wuggy venga para acá también. ¡Vamos, Dog Day! Tú serás la segunda víctima después de Catnap. Ahora, amigo, ¿sí te caes o no te caes? Se queda ahí. ¿Pero por qué? Ven, ven, ven. Anda, acércate. Acércate. ¿Por qué no se tira? Vamos a ver si poniendo esto... Ok, eso fue mala idea. Fue una muy pésima idea. Vale, pues lo volvemos a hacer, ¿ok? Uy, uy. ¡No! Casi me alcanza, casi me alcanza, casi me alcanza. Vale, va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo. Rápido, rápido, rápido. ¡Ahí está! ¡Lo tiramos! Sí, debería de haber alguna forma para hacer esto más automático, porque al parecer con las trampillas no funciona. Ahorita de momento vamos a regresar y vamos por nuestra siguiente víctima. Y yo creo que así es como le vamos a estar haciendo. Me hubiera gustado poner más lava, pero en lo que iba por más, regresaba y todo eso, se me iba a hacer muchísimo más tiempo. Y por eso es que puse nada más un bloque de lava hasta el fondo. ¿Será que Huggy Wuggy puede matar a Doxday? A ver, amigo Dox, ven Huggy. ¡Ataca a Doxday! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Sí se están peleando entre ellos! Pero a Doxday no le importa a Huggy Wuggy. Y de hecho yo no le importo a Huggy Wuggy por lo que estoy viendo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahí está! ¡Lo tiramos! Vamos a ver acá de este lado, a ver si el otro ya se murió o sigue ahí quemándose. ¡Rayos! Creo que sí son inmortales. La buena noticia es que la trampa funciona. Aquí viene Huggy Wuggy. ¡Huggy Wuggy, ven! Ven, vamos amigo, vamos. Si no estoy mal, este Huggy-Wuggy en teoría sí debería de poder morir también. Yo creo que le pasará lo mismo, ¿verdad? No, no pasará a menos que ponga ahí tierra. ¡Se murió casi al instante! ¿Cuánta vida tendrá Huggy? No, no sé, no creo que sea buena idea intentar atacarlo. Y me alcanza a dar un golpe, me mataría al instante. Vamos a intentarlo, pero... Ok, acaba de matar otra de esas cosas. A ver amigo... Oh, oh.
No, olvídalo. Vámonos a la segura. Bueno, ahora sí, vamos, amigo Huggy. Entra ahí con Dogs Day. Pues no se atacaron entre ellos. Y Huggy parece que no lo alcanza. Ahí va, poco a poquito. Lo mató Huggy. ¿Es decir, Dogs Day sí muere? ¿O Huggy es el único que puede matar a Dogs Day? Vale, pues vamos a ver si encontramos a otro Huggy. Qué raro, entonces el anterior, ¿por qué murió? ¿Por la lava? Pero la lava no parece hacerle daño. No lo quema. Qué raro. La verdad, no sé por qué a Huggy no le afectaba la lava, pero al menos este estaba atrapado. Al que sí no podríamos atrapar sería a Mommy, ya que esta fácilmente se podría escapar escalando por las paredes del hoyo. Aunque bueno, habrá que averiguarlo. ¿Esta cosa se despertará si lo ataco? No se despierta. ¿Podemos acabar con él? Pues no debo de acercarme tanto, si no me puede matar. ¿Y estos Huggies? Parece que no se mueven. ¡Ajá! ¡No se mueven! ¡Es solamente una estatua! ¡Eran solo una estatua! ¿Kisimisi? Mami, estoy seguro de que aquí lo vi. Mami, ¡ay, Bunzo! ¡Espera, Bunzo! ¡No! ¡Pensé que estaba del otro lado! Bueno, de hecho, a Bunzo sí lo podríamos llevar también a la trampa para que se muera ahí. ¡Ay, este pequeñito! Creo que no puedo llevármelo tampoco. ¡Uy, aquí viene otro Bunzo! ¡Wow! ¡Empiezan a venir más! ¡Con cuidado, con cuidado! Con que una de esas cosas me agarre puede matarme al instante. Al menos Bunzo, Dogs Day no estoy muy seguro. Creo que tengo algunas oportunidades para no morir, pero igual hay que tener cuidado. Solo necesito tenderles una trampa. ¡Ah! ¡Se avientan entre ellos! ¡Es verdad! ¡Se pueden aventar entre ellos! ¡Bien! ¡Eso es todo, Bunzo! A ver, Bunzo. Bien, se lanzó. Ahora, el único problema que vamos a tener es que como esto va a estar alrededor de mi casa, los que no mueran van a estar gritando todos los días y eso puede llegar a ser muy molesto. Ahora solamente nos falta Mommy Longlegs. Vamos a buscarla. Sí, porque después de Mommy, me parece que no hay ninguno que pueda llegar a ser tan complicado. Ahí hay varias. No me ataca, ¿por qué? ¿Mommy? Vienen Dogs. Vienen varios Dogs Day. Bueno, hay que llevárnoslo. Son demasiados. Si no fuera por la trampa. Si no fuera por la trampa, estaría en una situación imposible. Corre. Porque ese Dogs Day casi me alcanza. Vale. ¡Wow! ¡Me los estoy llevando a todos! No me la puedo creer. Cuidado, tenemos que acelerar el paso. Sí, aquí vienen. Están caminando un poco raros. Se ven muy raros. Pero con eso van a poder aventarse. Y llegar a morir. Ok, amigo, adiós. Y ahora sí, vamos a llevarnos a estos otros dos Bunzos. Que de hecho, deberíamos de llevárselos al Huggy Wuggy. Sí, tal vez él pueda matarlos. Ya buscando a Huggy para que acabe con los Bunzos, me di cuenta de que este no estaba por ningún lugar del hoyo. Quizás había sido eliminado o se habrá escapado. No lo sé. Pero bueno, solo quedaba seguir atrayendo a estas criaturas hacia la lava. Ok, de momento lo único que podemos seguir haciendo es llevar a más de estas criaturas hacia allá, ya que si utilizamos la espada, pues probablemente... ¡Ah! ¡Esa era fácil de eliminar! Vale. Oye, tú me das miedo. Deja de hacer esos ruidos, por favor, ¿sí? Ahora vamos a atacar a este de aquí. No se mueve. No se mueve. Y de hecho tampoco puedo agarrar la lava. Cuidado acá, ¿no? ¿Todo bien? Pues no me ataca ni me intenta hacer nada. Vale, pues creo que podríamos intentar acabar con él nosotros mismos. Sí, porque no podemos llevarlo hasta nuestro refugio. Lo siento, amiguito. Perdón, pero tengo que acabar contigo. Es necesario, necesitamos liberar la ciudad. Pues creo que si no se muere y no intenta atacarme, pues no debería de haber ningún problema. Sí, no, así lo dejamos. De todos modos, si no se mueve, pues no pasa nada. A ver, ahora, ahí hay un PJ y un Huggy Wuggy. Ok, ese sí rápido y creo que me vio. Sí me vio, me está siguiendo. Hay que tener cuidado porque esos son letales. Con un golpe me matan. Se quedó ahí parado. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Se lanzó hacia mí! Ok. Ven, amigo. Ven. Necesito que te acerques al refugio y caigas a la lava. Es la única forma de derrotarlo. Si me quedo quieto, él intenta dar un salto. Cuidado. Se queda a una distancia y luego intenta lanzarse. Creo que él sí va a poder pasar por ahí. Así que antes de que otra cosa pase, necesitamos poner la tierra para que al menos así se quede. ¡Oh, cuidado! Ok, son estos de aquí de abajo. Vamos. ¡Lánzate! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Rayos! ¡Podemos atacarlo! ¡Cállate ahí! ¡Menos mal! ¡Y ya ahí que se muera!
Perfecto, probablemente ni siquiera se vaya a morir. Pero eso lo veremos ahorita. Vamos a tratar de traer a todas las criaturas que podamos. Y luego revisamos las casas. Todavía no me rindo. Debe de haber algo adentro de alguna casa que nos pueda servir. Y si no, pues vamos a tener que ir más lejos. Tal vez estemos a las afueras de una ciudad más grande todavía. Puede ser. PJ, creo que este PJ no es malo. No intenta atacarme. O no me ha visto. No, simplemente no me intenta atacar. Hola amigo, ¿eres bueno? Por favor, no me vayas a hacer nada. Vale, no me hace daño. ¿Y este de acá? ¿Amigo? ¿También eres un Smiling Critter? Creo que sí, no me hace daño. Al final de cuentas, los Smiling Critters solamente quieren dormir, ¿no? ¡Ah! ¡Lo mató PJ! ¡PJ, ¿qué pasó? Creí que no atacabas a ninguna persona. Ok, sigamos adelante. No quiero estar cerca de PJ. En el peor de los casos podría intentar eliminarme. Ok, este no me hace daño. ¡Cuidado, viene PJ! ¡No! ¡Acabó con ese que ni siquiera hace daño! ¿Pero qué te pasa, PJ? Es muy extraño, se comportan de diferente manera. Ok, cuidado acá. Sí, ese sí ataca. Sí, ese yo creo que sí. Se atacan entre ellos incluso. Vale, parece que de momento podemos aprovechar. ¿Mommy? Ok, ¿eso es malo? Hay que tratar de llevarla hacia el refugio para que se queme. ¿Mommy? Acá hay otra mommy. Esa no me hace caso. Hay algunos que no intentan hacerme daño, ¿pero por qué? De hecho, mommy, ay, cuidado, mommy tampoco me hace daño. Muy bien, ahora sí, vamos a revisar entonces estas casas. Puede que haya cosas aquí. Mommy, otra mommy. ¿Mommy? No, 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 no me voy a acercar a ella. Necesitamos arco y aparte un poco más de experiencia. Vale, vamos a tratar de ir consiguiendo experiencia. Nos hacemos un arco y tratamos de conseguir infinidad. Bien, aquí estamos a salvo y vamos a dormir porque ya se está haciendo de noche. Ya de día fui a traer a más criaturas hacia la lava, pero sobre todo consiguiendo ganar más terreno en la calle por la que estaba. Aunque todo, poco a poco, se iba convirtiendo en una zona un tanto extraña y difícil de recorrer. Parece que están matando a Mommy. ¡Oh! ¡Acá me vio! ¡Viene para acá! Mira para acá, vámonos, vámonos. Señores, esa Mommy Long Legs es bastante gigante, ¿no? Es muy, muy grande. Y viene muy rápido. Ok, vamos a tener que llevarla al refugio. Bueno, de momento ya vamos a ir haciendo un arco y vamos a tener que caminar un poco más hacia el centro de la ciudad. En las afueras, o por lo menos en este pueblito, no hay nada. No hay ninguna casa con cosas dentro. Así que sí, vamos a hacer un arco. Vamos a plantar los retoños que tenemos y probablemente vayamos viendo cómo hacer la casa. Pero después de eso sí vamos a tener que ir a la ciudad. Ok, probablemente no sea buena idea vivir aquí. Está súper larga guía de esta zona. Y solo es esta zona, ni siquiera se puede acercar Mommy. ¡Ah, no! ¡Este sí pudo entrar! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya no es seguro! ¡No es seguro! Se está acercando a mí, se está acercando a mí poco a poco. ¡Wow! ¡Es demasiado rápida! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Está demasiado cerca, señores! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se acercó demasiado a nosotros! Tenemos que ir a algún edificio. Cuidado, cuidado, porque se está acercando cada vez más y más. Bien, la perdimos. La perdimos. No, 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 no podemos ir a atacarla. Es demasiado fuerte. Lo ideal y lo mejor sería conseguir el arco y las flechas. Flechas tenemos algunas, pero si consiguiéramos infinidad para el arco, con eso bastaría. Hacemos el arco y vamos a ver qué encantamiento puedo conseguir. Veamos. Irrompibilidad. Hay posibilidades de que salga infinidad, pero para eso necesitamos conseguir experiencia. Aunque bueno, de hecho, antes de que cualquier otra cosa pase, tenemos muchísimos retoños. Deberíamos de comenzar a plantarlos. Ya plantamos los retoños, conseguí un poco de experiencia y rápidamente encanté mi arco con irrompibilidad 3 y poder 4, aunque sabía que podía conseguir el encantamiento de infinidad, así que me quedé eliminando un par de arañas más por la noche para así hacer otro arco. Veamos irrompibilidad de nuevo, rayos, sería jugárnosla, aunque aún todavía falta conseguir más experiencia, ¿verdad? Uy, pero aquí creo que no sería buena idea hacerlo. Ay, qué mal. Estas cosas generan demasiado lag. No creo que sea buena idea vivir aquí. De hecho, pensaba poner mi casa aquí, pero no creo que sea lo mejor. Yo creo que vamos a tener que buscar otro lugar para hacer nuestra casa. Y no vamos a poder hacerla de esta forma. Sí, yo creo que podríamos dejar nuestra casa más lejos, tal vez por ahí. O tal vez deberíamos de entrar un poco más a la ciudad y ver si podemos hacer nuestra casa un poco más cerca.
No lo sé. De hecho, aquí en esta zona hay lugar para poner la casa. Muy bien, pues sí, podríamos poner una casa aquí. Con cuidado, porque por aquí hay muchos enemigos mortales. Si Mommy me ve, la situación se va a complicar demasiado. Esperemos que no me vea. Por favor, Mommy, no te voltees. Vale, con cuidado, hay demasiados enemigos por acá. Hay una momia allá arriba. Cuidado con este que viene para acá. El que vuela afortunadamente no me hace daño. Toda esta zona es demasiado complicada. Está llena de enemigos. Ese de ahí. Cuidado, cuidado. Viene Munzo, Munzo. No puede ser, acá viene otro. ¿Quién es ese Zoxtay? No sé, es el que salta como conejo. ¡Huggies, mini Huggies! No, 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 no. No podemos venir aquí. ¡Ah! Yo creo que lo único que nos queda es venir y llevarnos estas criaturas así poco a poco. Sí, creo que esa es la única forma para poder ir a revisar ese lugar. Vamos, vengan. ¡Cuidado, cuidado! ¡Viene Mommy! Y es la Mommy que no cae ahí. Deberíamos agrandar un poco el lugar, ¿verdad? Para que pueda morirse. Para que caiga directo en la lava. ¡Cuidado, cuidado! ¡El Huggy, el Huggy, el Huggy! ¡El Huggy es demasiado rápido! ¡Ah! ¡Me va a alcanzar, me va a alcanzar! No me alcanzó. Se fue, se fue. Pero viene otro Huggy. ¡Se está acercando cada vez poco más! No puede ser. ¡Ahí viene Mommy! ¡Ahí viene Mommy! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, Naru! ¡Vamos, Naru! ¡No te canses! ¡No te canses! ¡No te quedes atrás! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Corre! ¡Ven! ¡Ay! ¿Dónde quedó el mini Huggy? No lo sé. Ahí está, pero lo dejé muy atrás. Sí que va a ser complicado. Va a ser mucho más difícil de lo que yo pensaba. Bien, le estamos pegando. Eso es muy bueno. Pues vamos a ver si con 20 flechas es suficiente para matarla. Recordemos que tenemos poder 4. Sería bueno si tuviéramos fuego. Tal vez deberíamos de encantar el arco una vez que consigamos experiencia. En teoría, gracias a Catnap, sé que sí puede morir, pero incluso está ahí Huggy intentando atraparla. No puedo tirarla de ahí para que la mate. Acércate un poco más. No, no se acerca. Ok, se nos acabó el tiempo. Pues bueno, amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más, yo me despido. Final Play. Aún nos queda mucho por hacer, mucho por ver y aún falta que algunas criaturas se actualicen y encontrarnos con otras tantas. Así que esto aún no termina. Todavía nos falta muchísimo por descubrir. Ahora sí, sin más, yo me despido. Final Play y nos veremos hasta el próximo video. Adiósito. Bye, bye.